bien mis amigos de youtube qué tal mis amigos de youtube bueno por aquí estamos hoy por hacer un desempaquetado eso yo sé que ya eh, muchos hacen eso y ya estamos cansados de ver muchos videos. Pero lo que yo quiero compartir eh, a lo mejor a ti también te interesa, como me interesaba a mí también. Y bueno, vamos a abrir a ver qué fue lo que recibimos aquí en esta cajita hoy. Y entonces seguimos hablando. Mientras tanto, voy a hablar aquí un poco tranquilo me disculpan un poquito de tiempo que voy a tomar porque quiero hacerlo esto eh, junto con ustedes así que vamos a ir dándole aquí un poco de cuchilla esta caja se aseguran ellos de, de sellarla muy bien y bueno aquí estaríamos haciéndole un poco de fuerza pero vamos para allá no se apuren que vamos a llegar esto le pusieron unos clic ahí bien fuerte pero vamos a romper por aquí a ver cómo nos va así que esto es el principio de un, un nuevo proyectico que queremos hacer pero queremos ir compartiendo con ustedes y a la misma vez eh, explicándole qué es lo que nosotros vamos a hacer bueno aquí sacamos esta cajita blanca que está aquí sacamos otra y aquí tenemos la número 3 ya aquí adentro no tenemos nada no nos mandaron nada de regalo que yo vea aquí adentro simplemente que basura una idea lo que viene aquí eh, se maneja delicado son baterías eh, y entonces tiene que tener este sello por el envío para dejarle saber que lo que está ahí es, es frágil Y que hay que manejarlo con cuidado esa es la situación entonces vamos a agarrar uno de estos paqueticos aquí abrimos el paquetico y aquí está de lo que queremos hablar son las 21700 pero nuevas ¿Cómo Pedro? Nueva, sí, nueva. Porque ya lo venimos comentando. Ok, sabemos que a veces por las condiciones no se pueden comprar nuevas, pero nosotros que estamos en estos proyectos, en estos proyectos de, de, de motores, de, de, de bicicleta, de vehículos eléctricos, creo que poco a poco tenemos que irnos preparando. Para ir usando seda que sea nueva, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder hacer una prueba y decir: No, yo tengo una seda nueva, no, no es la seda, o esto corre tanto, o esto se descarga con tanto. Así que por eso es que estoy compartiendo este video, porque yo creo que esto es la primera vez que yo compro una seda que sea nueva, 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 sí, nueva. Mira, si sí, ve. que no se ha suelado nuevecita, no, no. Esto es la primera vez. Eh, ¿Dónde compramos esta seda? Esta seda la compramos en un sitio que se llama, ahora se me fue el nombre del sitio, eh, pero yo lo, yo lo busco más para antico, porque es que uno ordena tanta cosa eh, que bueno, a mí mismo se me olvidó. Eh, yo le consigo la información. Se llama Baruriago. Lo que es que esta tienda está aquí en Estados Unidos. Eh, este envío me duró aproximadamente como algunos ocho días. Eh, esto vamos a ser un grupo, eh, vamos, pensamos ser un un banco, ¿no? eh, un 5 5 p, me parece que es. Vamos, vamos, vamos a sacar la otra un 5P, yo no me acuerdo ahora cuánto fue el cálculo que hice pero creo que creo que para un 5P que voy a hacer, pienso hacer con la 21700. 21700. estamos hablando de que aquí hay 5 eh, 5 eh, eh, amperios por cada por cada seda Vamos a ver, si me dan la 13S eh, eh, es un 5. Es un 5. Pero como yo no me recuerdo, de verdad, le estoy hablando netamente, entonces tengo que sacarla ahí. Y, y entonces volver a hacer la cálculo. Pero eh, lo que estoy compartiendo más con ustedes es el desempaquetado de esta celda nueva. 21700. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. No, porque es un 13S que voy a hacer. Me parece que viene siendo un, un 6P. Eh, porque tendría que volver a recalcular. Porque no ahora mismo. De verdad que la estoy sacando. Y ni sabía que ellos me iban a mandar esto agarradores de batería, pensaba que la, iban a venir a ser la suelta pero esto es lo que hemos compartido desde es el principio esto vamos a usar un BMS nuevo lo tenemos ordenado le vamos a, hacer a la, la vamos a probar esto en la en nuestra bicicleta la, la bicicleta que tiene el atenador, la roja la que estamos viendo ahora ya que el mismo banco que tenemos ahora mismo no es eh, no muy saludable como yo he dicho antes en los videos pero esto es lo que quería compartir con ustedes esta seda nueva 21700 eh, fabricante de Tesla de modelo 3 eh, los bancos de batería están hechas están los bancos hechos con la 21700 son cinco mil amperes 5 eh, mil miliamperes hora que equivale a 5 amperes por seda eh, otra cosa es para los nuevecitos le hago la, la comparación aquí yo tengo una 18650 de la que nosotros reciclamos ¿no? la de la que tiene ahora mismo el mismo banco que toda en la, en la en la bicicleta o en la moto que yo tengo y mira la diferencia mira la diferencia en tamaño Mira la diferencia en grosor, por eso son 2170. Más fácil de encontrar, pues 2170. Lo que quieran más información de esto, yo les consigo el link, se llama Battery batería da Ahora mismo de verdad que no no me llega a la mente, pero voy a poner el link de donde yo compré este tipo de seda. Ahí también ellos venden otro tipo de seda, también venden eh, seda que son recicladas, o sea que también las reciclan, la venden eh, usada. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Este es el inicio de mi primer banco con la 21700 pero nueva, que esa va a ser la diferencia en comparación a nuestro banquito que teníamos, por ejemplo en este mismo caso. Esto es un banco de los primeros que nosotros hicimos con la 18 65 reciclar cuando nosotros hicimos este tipo de banco no medíamos no sabíamos la capacidad e eh, inclusive no teníamos bms este bms hace eh, un poco de más de un año y algo que yo lo puse en este banquito cuando empecé a eh, cuando empecé a usar los bms porque tampoco eh, usaba bms antes eh, la prueba está aquí en este que este era uno también de eso que yo reciclé de esa época sin BMS. Vamos a hacer un video. Vamos a hacer un video. Con estos banquitos que están aquí. Reconectando el BMS. Para poder la, dar las instrucciones. Bueno, en eso lo vamos a hacer. Vamos a conectar un BMS a este. Y vamos a, re, a reconectar este BMS. Y tratar de explicando eh, paso a paso. Así que ya tú sabes, como yo digo. Si te ha gustado. Dale like. Compártelo. Suscríbete. Y hasta el próximo video. Bye. Haciendo una pequeña corrección al final del video. ¿no? Porque el sitio se llama bigbattery.com. grande.com Las sedas son 21700. Y lo que vamos a hacer es un 6P. 6P. Eso tú sabes que como nosotros no tenemos nada escrito, entonces vamos hablando y grabando. Pero más o menos para que tenga una idea, así que va a quedar de banquito, ¿no? Eh, un 6 6P 13 S. 6P13S. Así que ya tú sabes, nuevamente, si tú necesitas información. Eh, ponte en contacto conmigo. Acuérdate que lo de nosotros es ayudar. Ayudar a que. O sea, en todo lo que nosotros podamos. Ese, es, eso es lo de nosotros: que tú puedas tener la información correcta. Si tú vas a hacer proyecto, no a un proyecto ya que tú dices, no, este proyecto es que yo lo quiero usar a diario. Mi recomendación es hacer banco con seda nueva. Así que nuevamente. Suscríbete, dale like, apriete el botón de la campanita. Que eso no eso eso no te va a YouTube no te va a cobrar ni yo tampoco. Y cuando yo tenía ahorita corriendo, ella esta bicicleta que le vamos a poner banquito, a esa que está viendo ahí en el videito, a la roja, al que vamos a usar con el, con el atenador Lo único que esta vez, cuando tengamos todo preparado, vamos a tener que dejar la bicicleta ya laqueada, no dejarla abierta porque. Queremos conservar nuestro banquito de 21.700. Hasta el próximo video. Bye.